Hola hincha de Racing, soy el Ronco. Y si querés enterarte toda la información de la academia, suscríbete, dale a la campanita y enterate todo en nuestro canal, en el de Racing de Alma, el mejor de todos. Dale, seguimos. Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Racing Vivo, capítulo número 80. Así de lejos hemos llegado con este hermoso programa y esperemos mínimo ir por los 1000 episodios. Nos falta muchísimo camino por recorrer. Hoy con toda la información de la Academia del Fútbol Nacional, como siempre, con novedades de último momento en el primer equipo, con buenas noticias. Hoy estamos felices de que les traemos muy buenas noticias en este fin de semana de Pascuas, que ya arrancó la famosa Semana Santa, que yo discutía con Ronco en la previa si esto hará o no caer al público fiel que tiene este programa semana a semana. Esperemos que no nos defrauden. Sé que no va a ser así, porque también, si bien hay muchísimos autos rumbo a la costa atlántica y a distintos puntos del país, sé que hay otros tantos que eligen cuidarse un poquito más, sabiendo que la ola empieza a hacer una curva ascendente, que los contagios de COVID-19 empiezan a crecer sideralmente en toda la Argentina. Entonces hay muchos que eligen quedarse en casita, tranquilos, y observar Racing Vivo hasta las 20 o un poquito más, si del otro lado están con las mismas ganas que nosotros. Voy a preguntarles a mis compañeros, en tono un poco más relajado para comenzar, sabiendo que es la primera semana en la que Pizzi no está en tela de juicio. Yo creo que Pizzi esta semana se habrá ido a hacer algunos masajes, habrá leído algún libro de meditación, todo con suma tranquilidad, teniendo en cuenta que agarró Racing y al toque Lisandro López anunció que se iba de la academia. Después llegó la espantosa actuación contra Banfield, seguido de, un par de semanas después, la catastrófica caída ante River, la falta de apoyo institucional, los caídos por lesiones musculares, por COVID, ese amague contra Sportivo Belgrano, donde Racing estuvo a 5 minutos de quedar afuera y también o tal vez podía haber decantado en la salida del técnico, y este partido con River que hasta último minuto nos tuvo con las nueces en la garganta, por no decir otra cosa. Yo creo que es la primera semana de paz y tranquilidad para el entrenador de Racing. Por eso digo, en tono calmo, más allá de que va a haber mucho debate en este programa, voy a saludar a Ronco Iuele y le voy a preguntar algo tranquilo para iniciar el programa del día de hoy. Ronco, abro la grieta. ¿Rosca de Pascua o huevo de Pascua? Se tiene que quedar solamente con uno. ¿Por quién va? Y de paso lo saludo. ¿Cómo le va, amigo? ¿Qué dice? Juan, querido, ¿cómo andás? Hola, Nico, ¿cómo andan? Bien, bien. Mirá, te voy a decir algo, te voy a ser sincero. Nunca fui de comer mucha rosca de Pascua. Te diría que poco y nada, casi nada, pero estas últimas 2 veces en Reyes, no sé por qué, será la pandemia, y ahora esta semana que pasé por una panadería el martes, y ya estaban haciendo, viste que ya van preparando, y compré una, las 2 me gustaron tanto que voy a darle un voto de confianza a la rosca de Pascua. Yo creo que el huevo de Pascua se puede comer, si le sacamos la forma de huevo, de cualquier manera, porque es chocolate con leche. Así que me quedo con la rosca de Pascua, que se come 2 veces al año, y después como chocolate todo lo demás. Y sin ser un especialista en roscas de Pascua, ¿a usted le gusta esa que tiene muchísima azúcar arriba, de esa durita, o solita, solo con la pastelera ahí de plato principal? A mí lo que me gusta es que no sea un masacote, porque creo que eso es culpa, le voy a echar la culpa a mi familia cuando yo era chico. Las 2 o 3 veces que han comprado, me parece que no elegían bien la panadería, porque ir a media, viste, esa que vos comés mucha masa. Y claro, porque cuando vos comés algo que tiene tanta masa y la pastelera solo arriba no tiene relleno, tiene que ser muy amigable al paladar y suavecita la masa esa. Bueno, en esta, acá ya con mi mujer encontramos una panadería bastante buena y la verdad que era majestuosa, era riquísima, cerca de su casa, por San Isidro. Ah, mire usted, le habrá salido una moneda, porque nosotros acá en mi familia somos los únicos pobres del barrio. Ah, más bueno, barato que bueno. Más barato que por donde voy yo. Después le voy a pasar la dirección. Y la verdad, a partir de ahí, y me gustó tanto que en vez de comérmela toda, un pedacito, la otra la congelé y la voy a descongelar para que no se ponga dura, ¿vio? Para que no se ponga dura. Mirá vos. Si no... Mirá vos, el así tipo congela la rosca de Pascua. Esto sí que no lo escuché nunca. La rosca de Pascua congelada, pero obviamente la va a disfrutar el fin de semana. Voy a saludar ahora al hombre de la calva perfecta. Es casi que el actor del Transportador, ese nombre que no es Vin Diesel, ¿eh? Es el otro, James Tatum, algo así creo. Mi inglés es obviamente un desastre, falté a todas las clases de inglés, queda clarísimo, pero, o James Statham, algo así, alguno del canal de YouTube tal vez nos ayude, pero lo cierto es que es una pelada. Sí, no es Zlatan Ibrahimovic, sino es James Statham, una pelada impecable la de Montalá, para saludarnos y contestar la pregunta del día, porque no vamos a preguntarte, en realidad sí, pero dentro de un rato, ¿quién tiene que ser el 5 de Racing? El Facha Gutiérrez, Neri Domínguez, Julián López, el Chelo Díaz si se recupera, no, acá estamos con cosas importantes. Montalá, lo saludo y le pregunto, ¿roja Pascua para este domingo de Semana Santa? Le quedó algo atragantado al Ronco. Buenas noches, buenas tardes. Iba a decir algo recién y justo cuando, bueno, vi la cara de que tenía ganas de acotar algo. Primero sí, yo sé que sabe que va a acotar. Montalá para mí no debería participar de esta encuesta. Porque Montalá un día me dijo, yo en vez de comer, con una pastillita que me saque el apetito me alcanza. A partir de ahí dejamos de hablar... No, así que no tiene sentido lo que opine una persona que no disfruta de comer. No. O sea, creo que lo tendríamos que sacar media hora del programa, por lo menos. Yo no le doy tanta importancia como le da la mayoría de la gente a comer. Reconozco que hay momentos en el que uno está tan atareado que a veces, si pudiera tener la posibilidad de saciar el apetito, cuando es muy rápido, con una pastillita y seguir trabajando cuando estás muy apurado, muy atareado. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! Ninguna duda que lo haría. Yo disfruto mucho más de beber. Yo disfruto más cuando me encontraba con amigos, cuando salía más seguido, de la bebida, de unos tragos. Sí comía, por supuesto, pero yo soy lo que disfruta más de la previa, de la bebida, del escabio, para decirlo mal y pronto, que de la comida. La comida es como que como porque tengo hambre y como muy rápido, es muy voraz. Y yo sé que con el Ronco eso lo hablamos una vez. El Ronco me dijo que era lo mismo, pero con la bebida. Yo me tomo un vaso de cerveza en un sorbo. No puedo. Vieron que hay gente que está... con un traguito y está un rato y lo pone en la mesita. No puedo, o sea, es voraz. Lo mío es tomar, pero cualquier bebida, alcohol, gaseosa, es rápido, es track. Bueno. Son malos, son malos porque le preguntan de qué color la pastilla Montalá. No lo vamos a meter en tema. Porque no la necesito, porque no la uso ya directamente. Muy bien. Pero dígame. Para irme a cortar, no. Rosca, claro, entendamos bien los contextos, las coyunturas. Montalá tiene dos hijos no digo recién nacidos, pero sí muy chiquititos. Uno cumplió un año ayer. Claro, por eso. Por eso es lógico que esté en reposo la otra parte, pero vamos a salir del brete y le voy a preguntar a Montalá entonces, ¿huevo de Pascua o rosca de Pascua? Yo voy con dos delanteros arriba, yo voy con la doble, las dos. Pero si me das a elegir, huevo de Pascua. Muy bien, Montalá. Montalá, obviamente de los míos, yo no esperaba estar de acuerdo con Ronco, porque estar de acuerdo con Ronco es imposible. Es algo que dentro de unos 100 años las universidades de Massachusetts se van a preguntar y van a hacer teorías al respecto de por qué la gente discutía tanto con el Ronco Iuele. Yo creo que no hay ninguna duda que me quedo con los huevos de Pascua. Perdón, voy a interrumpir. Tengo gente que me está siguiendo. Ah, lo persiguen. Lo vieron en la cancha de Mitre. Mire usted. Y es verdad esto, ¿no? Que soy igual de morfón jugando de 5, estamos en problema, porque el señor juega de 5 en esa canchita, no sé. Debo reconocer que el lunes debe haber sido uno de mis peores partidos desde que tengo uso de razón. No porque me haya visto alguien, porque hace literalmente un año y medio que no jugaba la pelota. Con esto de la pandemia, estuve antes lesionado y demás, desde febrero, un año y 2 meses que no jugaba la pelota. Volví a jugar el lunes pasado, después de mucho tiempo, y nada, bueno, se ve que me vieron, tengo a alguien que me está siguiendo. Vamos a ver. Bueno, Yo para cerrar el tema y empezar con el programa, porque hace 10 minutos que mis compañeros están robando la guita directamente a toda la pobre audiencia que está del otro lado, voy a decir que me quedo claramente con los huevos de Pascua, me llevan a la mejor parte de mi niñez cuando venían con ese que termina en sorpresa, no voy a decir la primera parte para no decir una marca, pero cuando en mi familia aparecía esa famosa sorpresa, obviamente evitamos la marca, era realmente un lujazo. Bueno, zanjada esta cuestión, 2-1 ganamos los Montalagos Rochategui contra Ronco Iuele, que no le importa estar solo. Los huevos Acuña. Claro, jugó el huevo Acuña y va a jugar este domingo seguro, no solamente en el Sevilla, sino también en las casas de Argentina. Vamos a empezar a laburar en serio porque hay muchísimas novedades sobre el primer equipo. Voy a empezar con Montalá. Nico, de acuerdo a lo que charlamos en las últimas horas, tanto para armar los distintos temas de racingdealma.com.ar, como pensando en lo que se le viene a la academia, marcábamos que para este partido del domingo a las 21 en el Cilindro Mágico de Avellaneda contra Godoy Cruz, Pizzi prácticamente tiene a casi todos a disposición. ¿Podemos repasar cuáles son los soldados que recupera para este partido y cuáles son esos 3 o 4 que todavía siguen de baja? Bueno, los que siguen de baja son muy pocos, teniendo en cuenta que dio una tregua importante el COVID esta semana, por lo menos, y el tema lesiones. Los que están de baja hoy son Ezequiel Esquiloto, con una distensión en el bíceps femoral de la pierna derecha, y Héctor Fertoli, que se está recuperando del COVID, está cumpliendo con los días de aislamiento pertinentes. Yo calculo que la semana que viene va a estar ya a disposición de Juan Antonio Pizzi. Lo más importante que hasta el Pará, porque te vamos a ir frenando con el Ronco cuando nos genere alguna duda respecto de lo que va a ser el partido con Independiente, porque yo insisto, es una semana para estar muy atento al partido con el Tomba, porque de ganar vos seguís en zona de clasificación, es muy importante, pero con el rabillo del ojo empezamos a observar lo que pueda pasar en el Clásico. Tengo que descartarlo, yo te tomo la palabra, Nico, porque sos el as de espadas en la información de la academia. ¿Tengo que descartarlo a Esqueloto para el partido con Independiente o vos todavía dejás una puerta abierta a que el Galgo pueda estar a disposición? Que sea titular es otra cosa. Y mirá, hoy hizo ya tareas de campo. A mí me parece que va a tener mucho que ver qué ocurra con el jugador que ocupe ese lugar contra Godoy Cruz. Si ese futbolista tiene un nivel aceptable, por lo menos para mí va a seguir jugando. Va a jugar con Independiente porque ha demostrado Pizzi que Pizzi no se deja llevar por apellidos. Pizzi respeta al jugador que a él le rinde, lo deja. No es que después, bueno, como este jugador dejó de actuar por una lesión o por COVID, bueno, yo le respeto el lugar porque había dejado de jugar por fuerza mayor. No, él si el jugador rinde, bien, lo deja. Bueno, ha ocurrido esto con Novillo, claramente. Orban ya estaba para volver, como Novillo, Joaquín Novillo le respondió, lo ha dejado en el equipo. Recién decías quiénes están a disposición. Bueno, Neri Domínguez fue el primero de la semana entrante, la semana que pasó en realidad, en ponerse a disposición. El día después del partido con River ya estuvo trabajando a la par de sus compañeros, dejando atrás una distensión en el aductor de la pierna derecha. O sea, a Neri Domínguez ya lo tenemos. Acto seguido, pasaron un control médico Lorenzo Melgarejo y Mauricio Martínez, después de también haber contraído COVID, y están en condiciones también de reaparecer. Ya se reintegraron al plantel, ya son parte del grupo, así que son otros 2 jugadores que Pizzi puede elegir. Ahora bien, de estos 3 nombres, si vos me preguntás a mí, y yo no sé quién puede llegar a tener chance de ir de titular contra Godoy Cruz. Me parece, si me apurás, que por ahí puede llegar a tener alguna chance Neri Domínguez en el fondo, si es que Juan Antonio Pizzi piensa seguir con línea de 5, pero ya ahora, nos vamos a meter ahí después. Claro, en el equipo en un ratito, pero digo, entonces, voy contando y voy pasando en limpio. Neri Domínguez está apto para el partido con Godoy Cruz. Lo mismo, sí, más allá de alguna falta de ritmo que todavía tenga. Más seguro, allá, pero yo creo que de acá no hay problema. Y a esto le podemos sumar Alcaraz, Banega y Cvitanich, ¿es así? Exactamente, Cvitanich que no jugó el último partido porque llegaba con lo justo, porque estaba falto de ritmo y porque además Iván Maggi le dio tranquilidad a Pizzi como para no arriesgarlo a Cvitanich. Cvitanich jugó un partido que fue contra Banfield y no volvió a jugar. Desde que empezó el campeonato local, Cvitanich no volvió a jugar en el campeonato local después de Banfield. O sea que tenés una parva de jugadores, insisto, es una excelente noticia. Melgarejo, Martínez, Vanega, Alcaraz, Cvitanich y Domínguez. Ronco, te pregunto, y después seguimos aclarando el panorama respecto al partido del domingo. ¿Qué te genera que Pizzi pueda tener a estos 6 jugadores a disposición? ¿Vos lo analizás para ponerlo alguno desde el arranque o como para engrosar un banco de suplentes que va a estar muy nutrido de cara al fin de semana? A mí lo que me da la sensación es que a poco se van acomodando las cuestiones en Racing. Todo esto que decíamos de los imponderables y de las innumerables piedras en el camino que le iban apareciendo al equipo y al entrenador. Yo la verdad creo que arrancaste algo vos diciendo, Juan, cuando empezó el programa. No recuerdo un técnico que haya arrancado con tantos problemas como Pizzi. De verdad te digo, ¿eh? Y ni siquiera es por defenderlo o por ser el abogado, para eso lo tenemos sanando. Pero la realidad es que no recuerdo un técnico que haya arrancado tan mal. Y Pizzi tuvo malas. Como vos dijiste, empezó de lo de Lisandro López, pero fueron miles, el COVID, mirá, lesiones. Yo recuerdo uno, Ronco, pero que tuvo incluso su desenlace de lo mal que le fue y de ese pie izquierdo que nunca pasó a ser pie diestro, que fue Carlos Isquia. Recordemos, Isquia estuvo en el 2013 ya para fines de ese año, y disputó solamente con el equipo 6 partidos, 5 o 6 partidos, me parece que fueron finalmente 6, y tuvo que dejar el cargo, o sea, que no la pudo dar vuelta para nada, pero no por tantos problemas extras, sino todo futbolístico. Yo creo que sacando... los resultados, que creo que también, digo, de la mano con que se van acomodando las cuestiones, también se van acomodando los resultados. Tipo, todavía no hay una idea de juego, todavía falta, y eso está clarísimo. Racing está lejísimo de lo que todos pretendemos, eso, pero queda más que claro. Lo que sí me parece es que, así como Racing de a poquito fue ganando medio de casualidad, bueno, el plantel se empezó a acomodar y ahora de golpe Racing está en la mitad del torneo, a 2 semanas, 3 semanas de jugar de empezar la Copa Libertadores, a nada del Clásico, a 10 días del Clásico, y de golpe empieza a tener el plantel completo. Y también un poco lo que te decía, se recuperaron los lesionados, y algo importantísimo lo que pasó con el COVID, que lo vamos a contar después, lo que pasó con el COVID hoy. Y yo creo que para mí eso a Pizzi también como que de alguna manera lo hace, más allá de lo que pueda tener a mano, que yo creo que tiene que terminar de definir él, para ir más a tu pregunta, cómo los ve en la semana, porque Cvitanich, nadie duda de la calidad de Cvitanich, pero hay que ver cómo realmente está desde lo futbolístico, desde lo táctico, después si Esquiloto llega o no, si Neri Domínguez después de 3 semanas parado está para jugar o para entrar 15 o 20 minutos. Me da la sensación de que hoy lo que tiene Pizzi son 2 cosas. Primero, que no siente apuro. Él no tiene la obligación, como le pasó en otro momento de su comienzo en Racing, no tiene la obligación de mandar a la cancha jugadores que no están con ritmo, porque este Racing por lo menos ya está armadito. Entonces él puede darse el lujo de decir, a Neri Domínguez, aunque yo para mí sea titular, vamos a suponer que para él es titular, le puedo contra Godoy Cruz dar media hora y que sea titular contra Independiente, suponiendo, no digo lo que él piensa. Lo mismo con Cvitanich o con el jugador que él crea apto para jugar. Lo que me da la sensación es que hoy se salió de ese apuro Pizzi. Logró sacarse esa mochila y decir, ay, ya está bien, con 2 días de entrenamiento, ya está bien Cvitanich, vamos a mandarlo a la cancha porque lo necesitamos. Y otra cosa muy importante, que yo creo que como el fútbol también tiene mucho de la cabeza, más allá de las cuestiones tácticas y de los niveles de los jugadores, que de golpe Pizzi haya pasado todo lo que pasó, que Racing esté en zona de clasificación, que no haya perdido contra River, y que de golpe digas, bueno, capaz que lo peor ya pasó. Capaz que la tormenta ya quedó atrás. Entonces yo creo que también él, de alguna manera, esto le sirve para ganar en confianza, para sentirse que si pude con eso, ¿con qué no voy a poder? Y me parece que eso puede ser muy importante a la hora de ya empezar a formar un buen Racing. Queda clarísimo que va ganando en confianza el entrenador, lo mismo para varios futbolistas que se tuvieron que adaptar rapidísimo a un equipo gigante como Racing. Pienso en los Joaquín Novillo, en los Enzo Copetti, en los Tomás Chancalay, en los Maxi Lovera, que llegaron al club y que no tuvieron esa naturalidad como para ir sumando minutos de a poco. Pensemos, porque pasa todo tan rápido y es todo tan vertiginoso, pensemos que Enzo Copetti, por ejemplo, No jugó contra Banfield porque recién había llegado y estaba haciendo los primeros entrenamientos. Encima llegó sobre la hora, ni siquiera tuvo una pretemporada con Racing, sí la hizo con Atlético Rafaela. Y en el entretiempo del partido con Aldo Civi, Pizzi le dijo: Enzo, vení a la cancha. Metió el gol de cabeza, generó buenas sensaciones y nunca más salió del equipo. Entonces, hay que entender en este proceso de Pizzi, más allá del mazazo con River, que obviamente ha marcado este ciclo, pero que ha dejado una herida que tal vez vos puedas ir cicatrizando con el correr de las semanas. Yo en este punto creo, y ya lo dejo a Nico para que siga extendiendo el panorama de los jugadores de la academia, en este punto creo que Pizzi no tendrá mucho de descanso porque de inmediato tiene otro mojón, otro partido bisagra, es más, incluso más pesado que el encuentro contra River en el caso de no obtener un buen resultado, que es justamente el clásico contra Independiente del próximo sábado, no este, sino el otro, en la cancha de Racing. Esto lo recordamos porque, para algún distraído, Racing va a jugar 2 fines de semana consecutivos de local, es decir, contra Godoy Cruz y contra Independiente. Por suerte zafamos de ir a ese estadio que todavía sigue en construcción, pero donde nos ha ido bien la última vez con aquel histórico gol de Saracho tras corrida de Licha y toda la historia. Nico, puntualmente, y dejando de lado a Fertoli y a Esqueloto, los otros dos que no están a disposición y que no van a estar hasta cuándo, te empiezo a preguntar, sobre Benjamín Garré y el Chelo Díaz. ¿Cuándo está la chance de que ambos puedan empezar a ser tenidos en cuenta por el DT para citarlos para algún partido, por ejemplo? Bueno, Marcelo Díaz estima que dentro de cerca de 2 semanas ya va a poder empezar a trabajar a la par de sus compañeros. Él es muy positivo y hasta cree que puede llegar a hacer todos los trabajos a la par. Cuanto menos hará algunos, pero dentro de 2 semanas, por lo que yo averigüé la semana pasada y ahora, el jugador sigue estimando que va a poder estar para trabajar casi al mismo ritmo que sus compañeros o incluso al mismo ritmo. Ahora, de ahí a que el jugador pueda ganar su lugar en el equipo, habrá que ver, habrá que esperar. Está el Facha Gutiérrez, que viene rindiendo bien, y yo no creo, por lo que hablaba hoy, que Pizzi lo saque de un partido para el otro. Va a tener que jugar mal, en realidad, el Facha Gutiérrez, o mandarse alguna macana para perder el puesto, porque por cómo viene jugando no lo va a sacar, por más que Chelo Díaz tenga el apellido que tenga. Y lo de Benjamín Garré va mucho más despacio. En principio parecía que la semana pasada iba a empezar a hacer algunos trabajos a la par, pero sigue despacio. Después, un perro enojado. La lesión osteocondral. ¿Cómo? Hay un perro enojado, sí. Hay un perro parece enojado. Que es perro. Acá en el barrio, yo por eso cuando no hable me voy a mutear, porque acá en el barrio se ponen de acuerdo. No es mi perro en este caso, no es mi perra, Lore. Acá, es en mi casa. Ah, ¿en tu casa? Sí. Porque yo acá cerca también tengo unos perros que me están volviendo locos. Ah. Encima yo estoy cerca de una ventana y me estaban volviendo bastante crazy, como diría en algún momento acá sí. Marcelo Araujo. Ahí bueno, los tuyos no los escucho, Nico, así que menos mal. Recordame esto, Nico. ¿Cuál era la lesión del Chelo y cuál la de Benjamín Garré para algún distraído? Bueno, al Chelo Díaz lo operaron de la rodilla derecha en noviembre pasado, producto de la rotura del menisco externo. Por eso tardó tanto en volver, porque había sido operado al mismo tiempo casi que Mauricio Martínez. Ocurre que lo de Mauricio Martínez era un síndrome meniscal y no una rotura como sí fue la de Marcelo Díaz. De todos modos, hay que decir que Marcelo Díaz hizo una recuperación muy buena, está muy compenetrado, pero muy despacio, sin apurarse, sin querer dar ventajas, cumpliendo al pie de la letra cada laburo. Ahora está trabajando mucho en gimnasio, también hace labores en kinesiología, pero habitualmente se ven fotos de él trabajando en el gimnasio. Eso es lo que tuvo él, una rotura del menisco externo, y lo de Benjamín Garré había sido una lesión osteocondral. Se le había despegado un cartílago de un menisco, entonces le colocaron un tornillo pequeño que fue biodegradable hasta cierto punto, hasta donde se pudo degradar. Lo que no se pudo degradar se pudo quitar a través de una segunda operación que fue hace cerca de 15 días para terminar de sacarle eso que restaba ahí en la rodilla. Yo creo que estos dos jugadores, sobre todo Marcelo Díaz, algún partido más antes de junio va a tener, y no sé si va a tener alguno más después, que ya lo hablaremos en unos instantes, pero son los dos jugadores que siguen trabajando de manera diferenciada desde que Pizzi llegó a Racing. Por eso cuando uno habla de bajas, a ellos por momentos casi que no los incluyo porque nunca los pudo tener Pizzi. Si hoy hablamos de bajas que sí significan bajas realmente para Pizzi porque los tuvo en algún momento, ahora no, en estos momentos es Ezequiel Esquiloto y Fertoli, los únicos dos jugadores que le faltan a Pizzi. Voy a decir algo polémico. Estás muteado, Juan. Estás muteado, Juan. Dale, dale vos. No, te decía, voy a decir algo polémico, pero voy a ver si alguno de los dos se sube a mi barco con esta. Yo creo que todos los hinchas de Racing a Marcelo Díaz le estamos agradecidos, no solo por el golazo que hizo contra Independiente y por el enorme nivel que mostró con el Chacho Coudet, y creo que fue una de las claves del título de Racing. Pero me parece también que hay momentos en los que hay que saber soltar. Y me da la sensación que para mí, aprovechando la situación de que a él se le termina el vínculo y demás, él en junio... Por esto que decía Nico, que hay una posibilidad de que pueda llegar a seguir. Desde el lado de Racing, que incluso creo yo, para mí es el momento de que Marcelo Díaz, más allá de su nivel y demás, ya pueda irse a otro club, terminar su carrera en el de Chile como él lo quería, o buscar otro club. A mí me da la sensación de que Racing... ¿Qué está diciendo este muchacho? Bueno, no, a mí me da la sensación, te lo digo en serio. Pará, porque quiero que quedes totalmente expuesto. Vos decís que Marcelo Díaz, por decisión de Racing en junio, se tiene que ir cortito, ¿sí o no? Yo creo que no hay que renovar el contrato, exacto. Muy fuerte. Bueno, en principio, no estoy de acuerdo para nada, y es más... Pero pará, aclarando, porque no quiero aclarar nada. No, sí, porque lo primero que te dije, es un jugador... al que todos los hinchas de Racing le estamos agradecidos. Pero la realidad... Ya dijiste. Que siga jugando, no, pero sino que siga jugando Milito también. Pará. No empecé con las chicanas. Yo voy a hacer todo lo posible para tirarle la gente en contra al hombre más querido del Racing vivo y del Racing Movete, que es Ronco Iuele, no tengo ninguna duda. Si vos estás del otro lado y querés que siga el Chelo Díaz, dale me gusta a este video. Voy a tirarle toda la gente en contra a Ronco Iuele, o tal vez no. Pero espere, que estamos armando toda una idea, un plan macabro para tirarle el público de Racing Vivo en contra. Si vos querés que siga Chelo Díaz, si estás del otro lado, dale like a este video. Hay una manito que si vos estás en la computadora o en tu tablet, la apretás y se pone de color azul. Y si estás en un celular, la apretás y se pone de color negro oscuro, significa que le diste like y que querés que siga el Chelo Díaz en Racing. Por ahora, la gente lo viene bancando al Ronco porque no se mueve demasiado la aguja. Yo quiero ver si llegamos a 100 likes al menos de gente que quiere que siga el Chelo Díaz en Racing luego de junio. Dale like, voy a ver quién llega exactamente... Algunos sugieren que el Ronco vino borracho, no, para nada, está totalmente sobrio y diciendo lo que le parece, y es una opinión que lógicamente hay que respetar. ¿Puedo justificar mi opinión? Me parece que... Dale. Si te la justifico, va a ser más difícil que ustedes me digan que no tengo razón. A ver, hay una gran realidad acá. Marcelo Díaz es uno de los contratos más altos de Racing. Y hace un año prácticamente que no juega. En un año se lesionó 3 veces y jugó 4 partidos. Racing necesita, y quedó demostrado, jugadores nuevos, jugadores frescos y jugadores que puedan tener una regularidad. Nadie duda del nivel de Marcelo Díaz, del 2019. 2 años después, entre pandemia y lesiones, no podemos saber si Marcelo Díaz está para hoy ser el 5 de Racing. Y a la gente... Acá está yendo contra mi voluntad, pero a la gente que va a poner me gusta, porque vos la estás poniendo en contra, le quiero decir una cosa, que si pone me gusta ahí y Chelo Díaz sigue, está poniendo también a la vez que no jueguen Facha Gutiérrez o Julián López. Y pero claro, porque si no pueden jugar 5-5. Entonces el objetivo es, si vos ya te demostró el Facha Gutiérrez que puede jugar, si a vos ya te demostró Julián López que puede ser el 5 titular, y si vos encima tenés a Neri Domínguez, ¿para qué querés hoy renovar un contrato altísimo y carísimo de un jugador que realmente no sabes si durante la próxima temporada va a poder jugar todos los partidos porque se viene lesionando muchísimo. Tan difícil no es. Espere, haga una pausa porque hoy está muy enchufado. Voy a cambiar, no noté que se hayan sumergido en demasía a los me gusta en favor de que siga el Chelo Díaz. Por eso pero ahora hay que les ver... conté, pará Nico, pará. Yo ahora ya te dejo. Déjenme redondear cuando hago estos temas de los me gusta, si no volvemos locos a los hinchas que están del otro lado. En este momento estamos en 95 me gusta. Cuando yo propuse los me gusta en favor de que siga el Chelo Díaz, se sumaron unos 30, 35. Voy a ser bueno con el Ronco. Es verdad que no explotaron los me gusta. Ahora la cambio. Si no querés que siga el Chelo Díaz después de junio porque le das las gracias y ciclo cumplido con todos los aplausos, medalla y beso, como dice Ronco, repito, si no querés que siga el Chelo Díaz después de junio y pretendés que se queden con el puesto el Facha Gutiérrez, Julián López, Neri Domínguez, dale me gusta. Voy a controlar hasta dónde llegamos. Dale me gusta si te parece que es ciclo cumplido del Chelo Díaz en Racing, con todo el respeto que nos merece un jugador de la jerarquía inmensa del trasandino, que ha sabido vestir la camiseta de Racing con toda hidalguía, con maestría y con toda la sapiencia que hacía falta en ese puesto. Después voy a controlar cómo vienen esos likes. Ahora sí, Montalá, todo suyo. No, yo lo que quiero decir es que va a tener mucho que ver, porque ni Marcelo Díaz sabe qué va a pasar de su futuro, porque él no sabe cómo va a responder en la cancha después de la operación que tuvo. O sea, él tampoco sabe qué va a pasar. Él no tiene idea qué va a pasar. Lo que sí yo pude averiguar, esto a nivel informativo, y ahora voy a opinar, es que cuando parecía que todo lo llevaba de regreso a la U de Chile, aparecieron algunas cuestiones económicas y algunas dudas en los chilenos, porque por supuesto que no pueden ponerse a negociar ahora la vuelta de Marcelo Díaz sin saber cómo va a responder después de una operación delicada, que no fue una rotura de cruzados, pero sí fue una operación que lo ha tenido en la cancha, fuera de la cancha bastante tiempo. Lo que quiero decir es que si Chelo Díaz antes de la operación venía en bajo nivel, también tuvo que ver justamente por esto que tenía en la rodilla, porque jugaba con mucho dolor. En Racing no le cierran la puerta a una continuidad porque lo creen fundamental en cuanto al liderazgo del plantel junto a Arias. Y alguien me dirá, ¿y Cvitanich? Yo no sé si Cvitanich va a seguir en Racing después de junio. Yo no lo sé, no lo puedo asegurar. ¡Epa! No lo puedo asegurar porque evidentemente está muy abajo en las consideraciones de Pizzi. Está muy abajo, muchachos. Jugó un partido, hoy tiene arriba, bueno, a Copetti obviamente, tiene arriba a Maggi y tiene arriba a Reñero, porque Reñero no jugó más. Para mí no tiene arriba a Reñero, ¿eh? Sí, para mí no tiene arriba a Reñero. Para. No nos vayamos al tema. Está bueno lo que marcás de Cvitanich, que en junio también podría irse. Me están llenando de bombas Montalá y el Ronco. Pero Nico, te consulto. Cuando hablas de la posibilidad de que el Chelo Díaz continúe en Racing, ¿es en base a lo que declaró Víctor Blanco en las últimas horas? Recordame eso, refrescámelo. No, yo tuve la posibilidad de hablar con gente del entorno de Marcelo Díaz. Hoy charlé con gente muy allegada a él. Y me dijeron, y ayer Marcelo Díaz habló en un Zoom que organizó el sitio oficial de Racing, habló en un Zoom con Pichud, con Solari, con algún jugador, con Gabriel Arias, con motivo del segundo aniversario del campeonato conseguido de la mano de Coudet, y dijo abiertamente que él no sabe qué va a pasar porque quiere ver cómo está él de la rodilla, cómo responde él. Lo que a mí me dicen de Racing, que en Racing les gustaría que siga, siempre y cuando no sea un salario mucho más alto, seguramente que Víctor Blanco, hábil como es, va a tratar de ofrecerle lo menos posible, porque lo consideran que va a ser vital para llevar adelante el grupo como líder junto a Gabriel Arias. Sigali también es líder, Sigali también lo es, pero necesitan más de esos jugadores, porque Cvitanich está cada vez más lejos de ser titular, suma cada vez menos minutos, tiene 36 años, también sufre lesiones. Lo que digo de Cvitanich no es información, es una opinión que tengo yo. A mí me parece que si Cvitanich de acá a junio juega poco y nada, más nada que poco, como viene pasando hasta ahora, y recibe alguna oferta de otro lado, me parece que Cvitanich la va a analizar. Recordemos que hasta hace poco Cvitanich para todo el mundo Racing iba a ser el capitán. Y antes que Cvitanich fue capitán Sigali, fue capitán Mauricio Martínez, hoy capitán Arias. O sea, miren la cantidad de capitanes que pasaron por Racing antes que Cvitanich. Pero es medio mentiroso eso, Nico, también. Pero es medio mentiroso. No juega nunca. Pero estuvo un mes lesionado. Y bueno está bien. Te digo, no. ¿Pero qué va a quedarse hasta diciembre en la enfermería? Mirá que Reñero, que no está lesionado, hace un mes que no entra ni un minuto, ¿eh? También. No entra ni 10 minutos. Ronco, pará. Pero... Nico, haceme un favor. Si podés, nosotros te damos tiempo, colocá el auricular y ponete... Yo también estoy desde el celular, para que te quedes tranquilo. Fíjate de poner el auricular, no importa la desprolijidad, porque si no se escucha una fritura que recién me comentaban en el canal de YouTube que dificulta un poquito la conversación. Ahí está, lo sacamos a Nico para que se prepare y vuelva de la mejor manera. Aprovechá, Ronco, que no te voy a interrumpir, sí. Ni Montalá, ni yo en este caso. Quiero que me digas, así como marcaste lo del Chelo Díaz... Quiero que me cuentes qué opinión tenés vos, Ronco, respecto de la continuidad de Darío Sitanich después de junio. ¿Pensás lo mismo que con el Chelo, que es ciclo cumplido, o a Sitanich sí le das hasta diciembre? No, ¿por qué? Y la explicación es simple. Porque Sitanich renovó contrato hasta fin de año. Yo no estoy pidiendo que se le corte el vínculo a Chelo Díaz. Yo lo que estoy diciendo es que una vez que se termine su vínculo, decidan no renovarle. Me parece que ya hay alguien en su posición, o dos jugadores por encima de él en su posición, al menos. Para mí, en el caso de Sitanich, dame un segundo, Nico. En el caso de Sitanich, él tiene contrato hasta diciembre. Yo creo que si está o no arriba de la consideración para Pizzi, arriba de Reñero, lo vamos a saber ahora. Ahora que está pleno, después de 10 días de entrenamiento pleno, vamos a ver si Pizzi tiene que elegir, si no es Maggi, por un delantero, por Sitanich o por Reñero. ¿Cuál es la diferencia? Que Sitanich, con su edad y ya demostrando cómo es, él ya aceptó ser suplente. Él está, o sea, tiene asumido ser quizá un recambio. Yo no sé si Marcelo Díaz va a soportar que juegue Facha Gutiérrez y él estar en el banco. Digo, no lo veo por ese lado. Entonces a mí me da la sensación de que Racing puede quedarse con Sitanich, porque es un jugador que, por ejemplo, yo en el Clásico, si faltan 20 minutos y lo tengo que poner para oficio, dámelo, pero dámelo seguro. Entonces, digo, y yo sé que él está dispuesto a jugar esos 20, 30 minutos. Entonces creo que la situación es diferente, además de que tiene vínculo hasta fin de año. Y creo que él mismo lo dijo en la nota que hizo con nosotros, que él ya sabe que va madurando el retiro y que para fin de año... Por lo menos el retiro de Racing. Él como que ya sabe que este es su último año. Sí, incluso sí, creo que seguro. Hasta se quedó porque lo habrá charlado con Licha y hasta capaz que Licha le habrá dicho quédate vos, que todavía o que no tenés una oferta o que sentís que tenés más cuerda que yo para no desarmar el grupo al 100%. Me da la sensación que se terminó hasta quedando por eso. Entonces yo creo que Sitanich como recambio, y además vamos a ser sinceros, hoy Racing no tiene delanteros. Como si hoy Racing, por suerte, tiene varios números 5. Después que Pizzi se haya dado cuenta. No coincido en los varios. No tiene Racing jugadores para tirar para arriba. Como dale, Nico. Cuatro números 5. Pará, dale, Nico. ¿Por qué no coincidís? No se pisen. No estoy de acuerdo en que Racing tenga número 5 para tirar para arriba. Te voy a explicar por qué. El Facha Gutiérrez está de titular. Neri Domínguez de 5 no ha jugado bien en Racing. No viene jugando. Los partidos que jugó en Racing de 5 en este. Tres partidos jugó. No, bueno. Déjalo terminar. Muy lento. No está para jugar de 5 solo. No está para jugar de volante central, Neri Domínguez. Mauricio Martínez para Pizzi no juega 5, es central. ¿Y quién es el otro? Tiago Banega tiene 3 partidos en primera y es un incógnito. Julián López. Bueno, está bien. Bueno, para mí Chelo Díaz... Ya te nombré 4, ¿cuánto querés tener? Bueno, ¿y cuánto querés tener? Te nombré 2. Yo te nombré 2. Y 4 son. Y bueno pues vos... para mí Marcelo Díaz... como para vos, para los partidos importantes. Sitanich puede entrar, que me parece bien. Para mí, Marcelo Díaz, para los partidos importantes, es más importante que Julián López. Estando bien, ¿eh? ¿Y vos crees que Marcelo Díaz se va a bancar jugar 20 minutos en los partidos importantes? Facha Gutiérrez tiene que jugar, eso está claro. Pero no coincido en eso de que hay 5 para tirar para arriba. Porque Neri Domínguez venía jugando bien de volante central porque es lento. Está lento para jugar de volante central solo Neri Domínguez. Y Mauricio Martínez no juega de 5 para Pizzi. Entonces no sé si hay tanto para tirar para arriba, ¿eh? Julián López está empezando a jugar ahora. Déjenme intervenir porque la verdad que está lindo el debate. Les pido no se pisen para poder escucharlos a los dos. Está lindo el debate. Yo voy a coincidir en un punto con ambos porque Ronco lo sabe. Me encanta la tibieza, de última que se la agarren conmigo. Pero yo creo, por un lado, que Neri Domínguez, hoy por hoy, no tiene lugar de titular en Racing. Siempre reitero lo mismo. Soy el que más lo ha bancado. Si me preguntan, y esto no es abrir el paraguas, sino todo lo contrario. Desde 2018, desde enero de 2018 hasta abril del 2021, si me preguntás por el jugador más regular de Racing, yo te nombro a Neri Domínguez y a Gabriel Arias. Esto para que vean la consideración que tengo por Neri. Ahora, hoy lo noto lento para jugar de volante central, pesado, espeso, no con la precisión de otro momento, y de primer marcador central, lo cierto es que la competencia es con el Oso Sigali, y lo tendría que sacar al Oso Sigali de número 2 y mandarlo de 6 para ponerlo a Neri, cosa que yo no haría en este momento. Yo creo que Sigali y Novillo es la dupla que se ha sentado en la saga de Racing. Entonces, me parece que Neri Domínguez hoy por hoy ocupa un lugar en el banco de suplentes. Respecto a los demás número 5, queda claro que Facha Gutiérrez y Julián López han demostrado que pueden estar, o sea que ahí tenés dos, por lo menos tenés dos. Por lo menos tenés dos. Todavía. Si se recupera Chelo Díaz, tendrías uno más. Y junto con Neri, como reemplazo, aunque yo no lo pondría de 5, serían 4. Es un número interesante, teniendo en cuenta que Racing hoy por hoy está jugando con un solo 5 y es un dato a tener en cuenta. Ahora yo les pregunto, y vuelvo a abrir un debate similar, porque tiene que ver con la posición del número 5 y es algo que es parte de la rutina, así también vamos avanzando en el programa. Ronco, vas a arrancar vos y no voy a dejar que Montalá te interrumpa. ¿Quién tiene que ser el 5 de Racing para jugar contra Godoy Cruz? Ah, ¿contra Godoy Cruz o el 5 de Racing? No, yo creo que por ritmo contra Godoy Cruz tiene que seguir jugando el Facha Gutiérrez porque creo que no hizo nada malo para salir. Ahora, si vos me preguntás quién querés que sea el 5 de Racing en el torneo de Racing de acá en adelante, sí, me quedo con Julián López. Apa, mirá vos, qué voto de confianza para Juli López, que ya ha demostrado en pocos minutos con la camiseta celeste y blanca. Yo digo, ojo con esto también, porque muchas veces se les tira encima un dato a determinados juveniles, pero no miremos solamente lo cuantitativo, sino lo cualitativo. Y en esta te voy a bancar, Ronco. Ojo, porque Juli López tiene pocos minutos en Racing, pero cuando uno agarra la foja te das cuenta que entró con Boca, el campeonato donde Racing salió campeón, que entró con Independiente en el cajón de manzanas cuando se ponía bravo el partido, que jugó minutos contra Gimnasia de La Plata, otro partido importante por el campeonato, y que últimamente entró contra River. No, los dos partidos contra Corinthians en San Pablo y acá. Claro, claro, y en el cilindro muy que bien. La rompió toda, pese a la eliminación. Hay que jugar contra San Pablo contra Corinthians, en San Pablo contra Corinthians, Es verdad, es verdad. En esa voy a coincidir con vos. Y ya adelanto mi voto y lo dejo a Nico. Yo le respeto el lugar al Facha, pero con un asterisco. En realidad con dos asteriscos. El primero, que está Julián López como perro de presa listo para salir a la cancha si es necesario. Y el segundo, que el Facha, que Kevin Gutiérrez, ha ido de mayor a menor en Racing, en esta etapa de Pizzi. Muy bien contra Sportivo Belgrano, pase gol a Maggi, que después se la cedió a Copetti, y mucha presencia en la mitad de la cancha. Contra Argentinos le pongo 6 puntos, o sea, contra Sportivo Belgrano 8, contra Argentinos 6, y contra River, tengo que ser honesto, vi el partido un par de veces. Al Facha le pongo un 5. Entiendo el escenario, lo pesado que es jugar contra un rival de fuste como River, pero lo vi por momentos desorientado en la mitad de la cancha y muy impreciso con la pelota en los pies. Por eso, entendiendo el rival, el contexto, le doy un crédito para jugar contra Godoy Cruz, pero lo quiero seguir mirando. Esto quiero dejar en claro. Lo quiero seguir mirando porque es difícil asentarse como el 5 de Racing y el Facha. El mismo ahí me parece de mayor a menor, bueno. Sí, de mayor a menor. Nico, ahora sí, todo el aire para vos para que lo puedas expresar con tranquilidad. ¿Quién tiene que ser el 5 de Racing contra Godoy Cruz? Contra Godoy Cruz el Facha Gutiérrez y después también si sigue jugando bien. Esto es momento a momento. O sea, a mí me gustan los volantes centrales. Yo soy partidario de los volantes centrales con dinámica y agresivos. Que sepan con la pelota, que puedan dar un primer pase, por supuesto, porque si no, no pueden jugar de 5 ni ser eje. Pero me gustan con dinámica, agresivos, que vayan al piso, que corran, que hagan muy buenas coberturas. Yo soy partidario de ese tipo de jugadores, salvo el mejor Chelo Díaz, que sin tener una velocidad de piernas importante, la ubicación y la capacidad para hacer un 5 posicional, esas coberturas y esa intuición, esa lectura de juego, le permitía no correr demasiado, pero estar siempre donde iba la pelota como si tuviera un imán. Salvo esa clase de jugadores, a mí el 5 me gusta como Kevin Gutiérrez, que tenga dinámica, que corte, que quite, que sepa con la pelota, pero que se destaque un poco más por la dinámica. Sobre todo si tiene jugadores alrededor que tienen buen manejo, como Miranda, por ejemplo, que es prácticamente un pseudo enganche. Pero a mí me gusta los 5 como el Facha Gutiérrez. Para mí el 5 hoy es el Facha Gutiérrez. Y después, bueno, habrá que ver cómo rinde. O sea, pero esto está perfecto, está perfecto. No se enoja, amigo, que era solo una pregunta, pero lo banca al Facha Gutiérrez. No, bueno, yo a Julián López sí lo banco, pero yo no caigo en la demagogia de los pibes de inferiores. Una vez Simeone dijo, los jugadores son buenos o malos. No son ni experimentados, ni tienen oficio, ni son pibes. Los jugadores son buenos o malos jugadores, no importa la edad. Julián López a mí me encanta, pero no voy a caer en la demagogia de decir, no, el pibe de inferiores que juega Julián López. Los técnicos no saben nada. Ningún técnico que pasó por Racing sabe nada, que ninguno lo consolidó titular a Julián López. No, para. ¿No sabía? Para. No sabía nada. Pero jugó de titular Julián López con Caudet. Y presentaba el mejor Chelo Díaz y el mejor Neri Domínguez. ¿Cómo va a jugar? No, para. Bueno, para, Nico, para, porque está siendo injusto, porque con la misma tesitura y la misma teoría con la que vos estás analizando y dando tu premisa, yo te puedo decir que el Facha Gutiérrez hasta los 23 años no jugó de titular en Racing y hoy está demostrando que está a la altura de esta camiseta. Bueno, y el burro de Becasese, en Godoy Cruz jugó Libertadores, jugó mucho. El burro de Becasese, y esto sé que me dejas hablar porque debes coincidir, el burro de Becasese lo puso a Rojas de 5 en la Bombonera, mientras al Facha Gutiérrez lo hacía cortar el pasto en el Tita. Entonces, no nos confiemos en la sapiencia de los técnicos, porque cometen errores como todos. Coincido con el Ronco, Juli López no tuvo lugar de titular porque estaba el Chelo Díaz en su máxima expresión, entonces bueno, era imposible. Claro. Era imposible, pero estaba. Sí. Pero son, exacto, y Neri Domínguez también, pero son excelentes valores, no queda ninguna duda. Voy a leer, porque después me critican en el canal de YouTube que no los leo. A partir de ahora voy a mencionar nombre y apellido del que lo diga y tus 5 para jugar contra Godoy Cruz. Quiero que me digan ¿a quién ponen de volante central para jugar contra Godoy Cruz? Un solo nombre, quien no cumpla con las condiciones no será leído, y empiezo a leer en este momento todos los que opinen en el canal de YouTube sobre el volante central que tiene que poner Racing contra Godoy Cruz. Hay una frase moderna en el fútbol que dicen, dime quién es tu 5 y te diré cómo juegas. Bueno, me parece que desde ese lado futbolero se va a entender lo que quiere cada uno aquí en el programa y en el canal de YouTube. Empezamos entonces. Tony dice el Facha Gutiérrez, Mateo Aldeco dice Juli López, despacito porque se me van escapando algunos nombres, Fernando Gómez Sebane dice Gutiérrez, Jorge Molina dice el Facha Gutiérrez, Tomás Álvarez dice Julián López, José Novas dice el Facha, Raúl Caro dice el Facha, Fernando Fonseca dice el Facha, hay muchos votos para Kevin Gutiérrez, Santiago Gulsen dice el Facha, Z Killer dice Julián López, Eric Amieiro dice el Facha, Román Agostino dice el Facha, Diego Propersi dice con Godoy Cruz el 5 Caramelo Martínez, mirá Diego Propersi la bomba que mete con Caramelo, Iván Ignacio U dice el Facha Gutiérrez, Juan Carlos Ruiz también apuesta por el Facha, lo mismo que Lucas Converti, que Juan Stremberg, que Gustavo Saladino, que Morena Pastor, que Enzo Pereira, que de Poblet SF, todos facheros, todos facheros en nuestro canal de YouTube, porque lo quieren a Kevin Gutiérrez. Sí, fachitas ya creo es más complicado, por eso dejémoslo en fachero, ¿no? En este caso sería kevinistas. Kevinistas. Creo que hay una cuestión para esto, y obviamente que es un juego que estamos haciendo, y cada uno elige sus 5. Sin darnos cuenta, los 3 coincidimos en que contra Godoy Cruz tiene que el 5 ser Kevin Gutiérrez, porque realmente lo que los 3 decimos no hizo nada para salir, digo, desde que entró. Es cierto que su nivel fue decreciendo, digo, muy bien contra un rival inferior, bien contra un rival parejo, regular contra un rival mayor. Digo, será importante también que pase con Godoy Cruz y después sí ver si juega o no contra Independiente. Digo, es difícil ahora que alguien o que mucha gente vote a otro que no sea Kevin Gutiérrez, porque es como de golpe decir, ¿por qué lo vas a sacar? Si no fue un desastre nunca. Ahora, lo que se plantea también un poco es, realmente con todos bien y pensando en el Racing de futuro, yo hoy por hoy, si bien me gusta Kevin Gutiérrez y me da mucha seguridad tener un 5 así, por si se lesiona el 5 titular quizá, yo no sé si Kevin Gutiérrez está para ser el 5 de Racing en la Copa Libertadores. Quizás sí, pero quizás tampoco sé si lo está Julián López. Quizás Julián López entra y en 2 partidos es un desastre. por cosas que mostró antes, me da más seguridad y porque también tiene que ver con un estilo, como dice Nico. A Nico le gusta más, y es muy, muy válido, los 5 que sean un poco más de marca y con un poco más de corte. A mí me gustan los 5 más estilo Neri Domínguez, estilo Chelo Díaz, estilo Julián López. Y me parece que también siendo coherente con la idea de Pizzi, sacando el planteo contra River, a Pizzi también le gustan los 5 más de juego que de corte. Entonces, creo que basándonos un poco también en esa idea, sería más lógico, por ejemplo, que vaya Julián López. Sacando eso, digo que entiendo que la gente vote mucho al Facha Gutiérrez, porque hoy por hoy es como decir, bueno, ¿quién tiene que ser la dupla con Copetti? Y todos, o el 90% vamos a decir Maggi, o no. Ahora, si la hacías 3 días antes del partido con Platense, te puedo asegurar que quizá ganaba Cvitanich. Y sí, porque en el momento... Claro, exacto, a eso es a lo que voy. Es cierto, caemos en la de Miguel Russo, la de son momentos, son decisiones, pero hay parte de esto claro, en las convicciones que tiene un entrenador, que también, y hay que darle la derecha a Pizzi en esto, no nos olvidemos que con Becasese, el puesto que era trending topic, para alguno que no maneja tanto las redes sociales, el puesto más discutido y más en tela de juicio durante la etapa de Becasese fue el del volante central. Entonces, para Racing, para los hinchas, para los periodistas partidarios, para todos, haber encontrado a alguien que por lo menos te haya dado tranquilidad durante 3 partidos no es poca cosa. Se lo ha ganado solito el Facha, remando, teniendo que irse al predio Tita sin saber qué iba a hacer de su futuro, en silencio, sin tirar bombas contra nadie. Entonces, obviamente que lo tiene muy merecido. Alguien acotaba, creo que Oski Wilde, un fanático de Racing Vivo al que siempre le agradecemos, y es cierto, lo quiero marcar, el Facha Gutiérrez, después de que jugó contra River, inmediatamente se fue para el hospital porque nacía su hijo, si no me equivoco, sí, Nico. Esto hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Por el nivel que tuvo, también tenés la cabeza en otra parte, es lógico. Sí, 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 sí. Victorio, nació el nene. Se fue directamente Victorio, mirá vos. Al sanatorio Tamendi, lo llevó su representante, y al día siguiente, bueno, fue padre primerizo de Victorio, quien recibió rápidamente el carnet de socio. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque siempre recordamos, desde aquí, no son máquinas, son personas, y a las personas les pasan cosas. En este caso, lo más lindo para el Facha, que fue tener a su primogénito, a Victorio Gutiérrez, seguramente va a salir tan fachero como el padre, así que le mandamos un saludo, Juan, al jugador de Racing. Dale, Ronco. Es un detalle para mí, de alguna manera quizás se pasa por alto, pero no es para nada menor. ¿Saben lo que es ir a jugar un partido estando naciendo tu hijo? Digo, es a mí fuerte, me da la sensación de que si lo hubiera, y capaz que hasta nosotros estamos siendo injustos, si esto pasara, por decirte, con Lisandro López jugando, capaz que hacemos 2 programas hablando de lo que hizo Lisandro López, y te voy a más, en un medio nacional, si lo hiciera un jugador de River, un jugador de Boca, estaríamos hablando de una situación, también da la sensación de que esto también capaz que le pasa al Facha Gutiérrez, como todavía es un pibe, como quizá mediáticamente todavía no está en el juego, pasan estas cosas que para mí son fundamentales, porque el tipo era un partido con River, y si no jugaba el Facha, Racing prácticamente no tenía 5, y capaz que el pibe hizo un esfuerzo gigante para estar, y estuvo toda la semana, o el mismo domingo, 2 horas antes de entrar, mensajeándose con la mujer a ver en qué estado estaba, si estaba con contracciones. Es muy fuerte para mí. No lo podemos pasar por alto. No lo podemos pasar. Mirá, estuvo perfecto lo que dijiste, pero en tu exposición te voy a poner un 9. Cuando se lo nombra a Lisandro López hay que ponerse de pie. Se lo nombra a Lisandro López un poquito de pie, porque estamos hablando de su majestad. Escúchame, escuchen, charlé un ratito hoy con Licha. ¿Sí? Le mando un saludo. Estamos ¿a mí? Hablando para... Sí. Un saludo al Vasco, me puso. Mire usted, Lisandro, a ver Montalá, porque más allá de no me voy a colgar ninguna medalla, porque el Licha López para mí era lo más grande antes de conocerlo y de saber que es una persona excelente, para mí el máximo ídolo de Racing, pero no quiero entrar en líos de Licha, Milito, porque yo me quedo con Licha y hay otros que se deben quedar con Milito. Montalá, usted está haciendo todos los esfuerzos necesarios como para que en algún momento tengamos a su majestad Lisandro López en el programa. Así es, por eso le mandé un mensaje. Muy bien. Bueno, déjame por lo menos arrancar, jugar un par de partidos. Recordemos que arranca el 17 de abril la MLS, Lisandro López ya disputó un amistoso, puso una asistencia, una linda asistencia, pero todavía no ha jugado, entonces es lógico que quiera jugar un par de partidos para no solo hablar de Racing y hablar un poco más de todo, me puso. Y está perfecto. Mandale saludos al Vasco, así textual. Bueno, es un número uno, Lisandro López. Un genio, y, la verdad, voy a ver de qué manera voy a tratar de mirar sus partidos, porque lo cierto es que la MLS, allí donde va a jugar Licha, la pasan, el campeonato estadounidense. Pasa, bueno, vamos a tratar de observar entonces los partidos de Licha y de alentarlo desde lejos, aunque con un poco de dolor, porque yo quisiera verlo, pero bueno, es lo que marcaba Ronco también del Chelo Díaz. Las etapas a veces se terminan y uno, si bien es un enamorado de los futbolistas que dejan todo, decidió como Licha, como Milito. ¿Cómo? Que acá él estaba pleno y decidió irse él. Sí, no fue Racing. Pero tan a pleno no estaba tan a pleno. Lo liquidó. No, pleno. Lo liquidó el muchacho de... Lo liquidó el muchacho de la melena. Lo liquidó el muchacho de la melena. Y cuando hablemos con Licha, voy a hacerle esas consultas que me han quedado en el tintero sobre becas. Sé que Lisandro es un tipo de códigos y hasta lo va a bancar a Sebastián. Porque no van a metear como loco. Pero bueno, vamos a hacerle muchas preguntas a Licha, pero felices de que esté en Estados Unidos de la mejor forma, con salud, junto a la esposa, junto a la hija. Así que siempre que esté Licha bien, aquí en Racing Vivo vamos a estar de la mejor manera, aunque lo quisiéramos tener Racing. Ojo igual, ojo, porque me imagino un Lisandro ligado a Racing dentro de poco, ¿eh? No como futbolista, yo creo que los cortos lo dejo de lado, pero ese Lisandro que todos pensábamos, que se iba a ir al campo, que iba a criar vacas, además de hijos, lógicamente, con Mechi y demás, a mí me parece que va a tener su correlato en otro lugar en la academia. Veremos lo que él elija, ¿no? Yo no sé si claro. De manager, de técnico de inferiores, ayudando en lo que sea, pero siempre Licha adentro de Racing es tener un plus gigante. Muchachos, para ir cerrando el programa, todavía queda información que dar, y veo que lo bombardean a Montalá. Claro, a Montalá le preguntan porque saben que es el que tiene siempre la justa, pero me parece que Montalá les va a dar una mala noticia, porque no es que no investigó, sino que ni siquiera hubo un equipo, ni siquiera se planteó dentro de un partido o del famoso fútbol táctico un 11. Entonces, para todos los que reclaman la alineación titular contra Godoy Cruz del domingo, me parece que vamos a tener que esperar hasta mañana. ¿Cómo es esto, Nico? Sí, va a haber que esperar. No hubo todavía ningún parado táctico, ninguna práctica de fútbol formal. Es lógico, tuvieron un día libre. No tuvieron día libre el lunes. El lunes volvieron a trabajar después del partido con River. El martes estuvieron libre y volvieron a trabajar recién ayer, con lo cual todavía no han hecho práctica de fútbol. A mí la duda que se me genera es qué puede llegar a pasar en la saga, qué puede llegar a pasar en el sistema, si va a seguir con línea de 5, si va a poner línea de 4, si va a utilizar tal vez a Neri Domínguez en el lugar de Cáceres y mantiene a Fabricio Domínguez por derecha, con lo cual estaría jugando otra vez con línea de 5. Lo que yo quiero decir es que, esto sí, que quede firmado acá, no me gustaría que Pizzi se enamore del planteo con River. El planteo con River estuvo bien por coyuntura, por momento, porque Racing venía de una hemorragia, venía de haber recibido un golpazo en el 0-5, porque se enfrentó a un rival superior, al mejor del fútbol argentino, en la cancha de River. Necesitaba mantener la racha de partidos sin caídas, como lleva Racing, son 5 ya sin caídas, con cuatro triunfos y un empate, pero no me gustaría que Racing siga con esa postura de aquí en adelante. Y no lo digo solamente pensando en Godoy Cruz, porque uno quiere creer que Racing va a salir a, no digo a arrollar a Godoy Cruz, pero sí a imponer condiciones con otro protagonismo, con otra iniciativa. Pero no me gustaría que Racing haga lo mismo que hizo con River, con Independiente. No me gustaría, ¿eh? Que no se enamore Pizzi de ese sistema. Queda clarísimo, para mí sería inadmisible, no solamente de parte de Pizzi, sino para la historia de Racing. No se puede salir a jugar un clásico con Independiente. En el Racing de hoy, ¿no? Tal vez década del 90, principio de 2000, cuando vos tenías que sumar puntos porque por ahí el descenso te acechaba, y yo te entiendo que salgas a tener muchas prebendas a la hora de enfrentar al Clásico porque no querías perder y querías sumar por lo menos un punto. Hoy, con el Racing de hoy y con el Independiente de la actualidad, con Falcioni, que pone dos colectivos cada vez que sale de visitante y hasta incluso de local el otro día con Boca, Racing no puede tener esa postura. Ronco, en base a lo que dice Montalá, y si bien no tenemos el equipo confirmado, vos ya tenés, no desde tu sentir futbolístico, sino de lo que te ha mostrado Pizzi, varios jugadores que para vos son titulares sí o sí el domingo con Godoy Cruz. Digo, como para que podamos empezar a armarlo, más allá de que todavía el equipo no esté. Digo, ¿qué jugadores te parecen que con Pizzi tienen asegurada la titularidad el domingo con Godoy Cruz? Yo creo que hay 10 jugadores que van a ser titulares. ¿10? A ver, sí. ¿Me los podés dar? No, todos menos Cáceres. O sea, Arias, Sigali, Novillo, Arias, Mena, sí. Arias, Kevin Sigali, Gutiérrez, Novillo, Mena, Kevin Gutiérrez, Miranda, Piatti, Chancalay y Copetti, eso seguro. Para mí la duda que tiene Pizzi es qué hacer con el lateral derecho. Sí, poner a Pillud y seguir con esta idea un poco más austera, por decirlo de alguna manera, o si elegir sacar, sacando a Cáceres, perdón, bajar a Fabricio Domínguez de 4, teniendo en cuenta al rival, y el perro me estaba liquidando, por eso. Sacando el rival. Me parece que es mejor que Fabricio Domínguez quizás pase para atrás y que ponga o un volante ofensivo o un delantero. Me parece que esa es la duda que va a tener Pizzi y lo que va a trabajar en la semana. O pone un 4 y continúa de la misma manera con un 4-1-4-1, lo cual, teniendo en cuenta de local contra Godoy Cruz, me parece muy defensivo. O retrasa a Fabricio Domínguez y se la juega con un volante más ofensivo, que podría ser Lovera o incluso podría ser Melgarejo, por ejemplo, o un segundo punta que podría ser Maggi o Cvitanich. Yo coincido con gran parte de lo que marcás, pero simplemente quiero añadir algo como para que lo tengamos en cuenta. Mientras el Caniche se encarga de ladrarle a todo lo que tenga cerca, es un loco ese Caniche. Va, imagino que es un Caniche, sí, Montalá se vuelve loco, viste, sí. Era un Caniche, tenía pinta, pero más allá de esto, dele de comer, Montalá. No. Hay que darle un poquito de granitos de alimento para Perruflo, pero más allá de esto, digo, para mí, Chancalay no es delantero. Yo no quiero abrir una polémica, ni mucho menos. Cuando uno piensa, y de hecho empieza a pergenear el 11 que va a poner Racing, y algunos marcan desde los medios de comunicación, no porque estén equivocados, sino porque es su pensamiento, y es una visión respetable como cualquier otra, pero yo tengo la mía. Copetti y Chancalay, no es así. Si alguien dice eso, para mí es mentira. Mentira. Copetti y Chancalay no es una dupla ofensiva. Una dupla ofensiva es Copetti y Maggi. Hasta puedo aceptar que sea Copetti y Melgarejo, más allá de que Melga es volante ofensivo, pero puede hacer las veces de segundo punta. Pero Chancalay es un volante ofensivo que juega por afuera. No es delantero, así que no me quieran hacer tragar esa píldora, como quien dice, porque no compro. Chancalay no es delantero, entonces digo, si Racing sale a jugar contra Godoy Cruz y el único delantero realmente es Copetti, para mí se está pasando, como decía Nico en un punto, pasando de gasolero, ¿sí? Una cosa es enfrentar a River en el Monumental. ¿Cómo? Está Cuadra también, me había olvidado, perdón. Que está Cuadra. Mirá, lo habíamos pasado por alto, hacés bien en remarcarlo, Ronco. Cuadra es una opción interesante y Cuadra sí es delantero. A Cuadra sí lo tomo como un delantero, porque de hecho así había surgido en las inferiores y convirtió varios goles en el Racing de Coca. Y claro, y encima le gusta, por eso. Así que me parece que Pizzi contra Godoy Cruz tiene que apuntar a poner dos delanteros, primero porque esto es Racing y segundo porque enfrente va a haber un rival de menor jerarquía. Nico, te propongo que cerremos el programa con información sobre Leo Sigali y las negociaciones todavía extensas pensando en la renovación de contrato. Así es, poco a poco, semana a semana, el representante de Sigali va charlando con los dirigentes y se va arrimando a lo que quieren, van avanzando para la famosa actualización de contrato. Recordemos que hay varios jugadores que tienen el contrato retrasado, atrasado con relación al dólar, cómo se ha disparado el dólar en el último tiempo. Por supuesto que Neri Domínguez es el otro, pero Sigali y Neri Domínguez, alguno más, no han tenido nunca la postura que sí había adoptado Eugenio Mena. Se entrenan como Dios manda, juegan, pero quieren que Sigali, un líder, un referente de Racing, se sienta lo más cómodo posible. Ya le habían renovado en su momento, le habían mejorado el contrato también por este tema, sin extensión de vínculo, siempre con el vínculo hasta junio de 2022. Y esta vez, además, en este caso, están analizando la posibilidad de extenderle el vínculo, que insisto vence en junio de 2022. La buena noticia es que se van arrimando los números y que de un momento a otro puede llegar a haber una confirmación de que Sigali arregló nuevo contrato con la academia. Habrá que ver si con una prolongación del mismo o con el mismo contrato. La cláusula es de 10 millones de euros, pero por supuesto que no la van a tocar por la edad del futbolista. Ahora no me acuerdo de memoria, pero debe tener 33, 34... sí, no está, ya te lo confirmo. Bueno, pero 33. No tiene sentido. Está de una manera simbólica esa cláusula, como casi todas las cláusulas, que es para cubrirse más que nada. Pero recordemos que el Dinamo Zagreb, en todos los mercados de pases, en un efecto goteo prácticamente, hacen un llamado, preguntan por él, lo aman en Zagreb, fue un jugador muy importante durante esos 5 años, hicieron una oferta que no llegó al $1 millón en el último mercado de pases. Sigali no se decidió por irse, en realidad Racing rechazó esa oferta, pero empezó a mirar con buenos ojos la posibilidad, teniendo en cuenta esto del contrato que no está actualizado, pero ahora están avanzando para actualizárselo y que Leonardo Sigali esté mucho más cómodo de lo que está en Racing. Ha sido un jueves santo de excelentes noticias en Racing, primero porque Pizzi recupera un montón de jugadores, segundo porque la vuelta del Chelo Díaz está cada vez más cerca, tercero por esta noticia con la que terminamos el programa y tiene que ver con Leonardo Sigali, justamente con la chance de no solamente actualizarle el contrato, sino renovárselo. ¿Por qué les digo que es muy bueno? En primer lugar, porque es un caudillo desde el silencio. ¿Por qué? Porque Leo Sigali, el osito, es un pilar dentro de la cancha, más allá de que no sea la voz de mando del plantel profesional, pero ha dado el ejemplo a través de un rendimiento sostenido, a través de pelear por una mejora de sueldo sin faltar a sus compromisos laborales. Teléfono, Eugenio Mena, hay que aprender un poquito de los grandes de verdad. Entonces me parece que Sigali es fundamental en Racing. De hecho, acá tengo los números, yo los voy actualizando semana a semana y siempre son importantes. Y repasaba un dato que me parece bastante curioso. Sacando a Iván Pillud, que tiene más o menos más partidos que Alberto Ovaco, y esa es gloria de Racing, está dentro de los 15 que más partidos tiene, por eso yo lo saco de este análisis. Pero el segundo que más encuentros tiene se llama Leonardo Germán Sigali, son 82 partidos, para el flaco nacido en Campana, le digo flaco porque veo que pesa 73 kilos y mide 1,80, y me sorprendo con el dato de que tiene 5 goles. Y cuando uno habla de un marcador central, y con los pocos goles que ha tenido Racing, uno piensa que 5 goles para un zaguero es una enormidad. De hecho, el otro día lo hablaba con el Ronco, y sin caerle a Cvitanich, que ha dado muestra de ser un jugador de enorme jerarquía, pero veo que Darío Cvitanich tiene en 50 partidos 6 goles, solamente uno más que Sigali, y jugando de 9. Por eso digo, es un baluarte del fondo. ¿No? ¿Cómo? En el Maracaná. Y encima Sigali un gol en el Maracaná. No. Lo de Sigali con la camiseta de Racing es casi que para poner en un cuadrito, así que ojalá continúe vistiendo la camiseta de Racing. Ronco, lo último, dale y cerramos. Sí, Juan, antes de irnos también a nivel informativo, y me parece que quizá es de las mejores noticias de Pizzi en esta semana. Hoy todos se hicieron el PCR y por primera vez todos resultados negativos. Recordemos que Racing venía de un brote de COVID, después de lo que pasó con Mena, fueron 15 casos siguientes en 3 semanas, una enormidad. En un solo testeo una vez se llegó a tener 6 casos positivos. Y bueno, por suerte, en los hisopados que se hicieron hoy, jueves, dieron todos negativos, están todos habilitados para jugar contra Godoy Cruz, y habrá que esperar los nuevos hisopados como para allá tener una tranquilidad un poco más amplia, porque si vos tenés durante dos hisopados seguidos siempre negativos, podemos dar por terminado esta cuestión, este brote o este virus que se metió en el medio del plantel de Racing y estaba haciendo estragos. Espectacular, entonces lo sumamos a la pila de grandes noticias que hemos dado hoy en Racing Vivo y que extrañábamos hablar realmente de cosas lindas para el hincha de la academia. ¿Cómo, Nico? Decía que hasta en la reserva se recuperaron, del COVID 3 futbolistas, Sergio Daniel Juárez, el arquero, Fernando Prado y Pablo Córdoba, ambos defensores, que también tuvieron COVID, ya se reintegraron al plantel que conduce Herc porque le salieron bien los estudios médicos correspondientes después del virus. Espectacular, espectacular, por eso decía, todo en línea en Racing, justamente se acomodaron los astros como para que empiece a brillar el sol en Avellaneda. Muchachos y muchachas, nosotros nos vamos, pero les voy a hacer un par de recomendaciones. La primera tiene que ver con que toda la información la vas a tener en el portal más leído por el hincha de Racing, racingdealma.com.ar. Mañana te vas a enterar qué 11 va a poner Pizzi contra Godoy Cruz, la previa al encuentro con el Tomba, el análisis del rival, todo este fin de semana en el mejor portal de la Argentina en cuanto a materia Racing. En segundo lugar, desearles a todos que tengan una feliz Semana Santa, en realidad feliz fin de semana, muy extendido, tomen los cuidados necesarios, yo no soy el padre de ninguno, pero tengan los resguardos convenientes teniendo en cuenta que el COVID está cada vez más al acecho en estas semanas, cuídense, saben, necesitamos a los hinchas de Racing de la mejor manera. Y el domingo, junto al Ronco Iuele, vamos a estar haciendo Movete, Racing Movete, recuerden, Racing juega contra Godoy Cruz a las 9 de la noche. El partido termina a las 11, nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos posibles, desde ya le digo a Ronco que no me acreditaron para ir al cilindro, así que desde casa voy a trabajar con total tranquilidad. Yo ahí estaré en el cilindro. Así que bueno, entonces usted va a estar en las corridas, la tiene más jodida, pero yo calculo que 11:45, es decir, 12 menos cuarto o cerca de la medianoche del domingo, vamos a estar junto a ustedes haciendo Movete, Racing Movete. Les agradecemos todos los saludos y las felicitaciones por el programa. Algo, Vasco. Dale. Estuvo bueno, ¿eh? Hoy estuvo bueno. Porque hoy pidió poco me gusta. Hoy estamos cerrando el programa en un nivel muy, muy, muy bajo. Me preocupa el nivel tan bajo que... Pero no entendemos. Si por el Jueves Santo, porque no estuvo bueno el programa. No. A ver, pará, porque todavía hay 220 espectadores en el canal de YouTube. Si les gustó el programa, quiero que sean lo más obsecuente posible. Si les gustó el programa y quieren que sigamos por esta línea, voy a tomarme 5 minutos, lo voy a extender 5 minutos el programa para que lleguemos a los 200 me gusta. Les quiero dar la chance a ustedes que están del otro lado, que le demuestren al Ronco que son un público fiel, que son un público que se banca incluso los jueves de Semana Santa, a pesar de que haya sido feriado para gran parte de los laburantes de nuestro país. Nosotros estamos acá compartiendo el programa con ustedes, felices, no nos obliga a nadie, estamos acá porque lo queremos y porque nos encanta hacer el programa. Vamos a ver si llegamos a los 200 me gusta, vamos 168, quedan 5 minutos para llegar a los 200 me gusta, y que Ronco Iuele se pueda ir a dormir tranquilo, descongele la rosca de Pascua y tantas otras cosas que seguramente va a hacer mi compañero. Esperemos que jugar al fútbol no, porque están diciendo que lo hizo de mala manera. Pero estamos en 172. A ver, Ronco, pida, arenga a la gente. Tenemos que llegar a los 200. Vamos, dale. Yo no tengo dudas que la gente... Sí, pero enseguida vamos a llegar a los 200 me gusta, porque si hay algo que tenemos es la banca de la gente. Creo que, aparte, voy a decir algo malo, ahora que no está Montalá. Yo creo que ahora que se fue Montalá, vamos a subir la cantidad de me gusta, ¿eh? Qué malo que es, ¿eh? Qué malo que es. No lo perdona el Monti. 177 me gusta. No saludó. Bueno, es un hombre ocupadísimo, siempre, obviamente, con las últimas novedades del mundo Racing. 177 me gusta y vamos hasta los 200, es más. Mientras tanto, voy a aprovechar para leer mensajes de la gente. Si veo que los me gusta van creciendo, 180. Necesitamos llegar a los 200 me gusta. Vamos por 6.000 suscriptores, estamos recién en 5.070. Vamos a hacer sorteos, estoy en modo político, ya sabés que cuando arranco no paro, Ronco. Vamos a hacer un sorteo, voy a hablar con mi amigo de Camisetas Nani para traer un sorteo importante para el hincha de Racing. No me exijan que sea la camiseta nueva. Si no, claro, porque si no siempre le pedimos nosotros. Nosotros de vez en cuando, digo, hay que tratar de, ya lo dijimos la otra vez, como vemos la respuesta de la gente, como vemos que la gente... le gusta el programa, se prende, incluso cuando un rato antes ya el programa está en espera, vemos que ya hay gente que está esperando y con ganas de sumarse. Bueno, estamos haciendo lo posible para tramitar alguna que otra camiseta. Después veremos cómo hacer para sortear al aire, pero bueno, nada, también es importante estar suscripto porque el que no esté suscripto no va a poder participar del sorteo, eso seguro. Eso seguro, si no te suscribís, si no apretás el corazoncito celeste y blanco que está en este momento debajo de mi dedo, a ver si entra el dedo, ahí, mirá. A ver, pará, ahí. Abajo de mi dedo en este momento hay un corazoncito que dice RDA. Si vos no estás suscripto, lo apretás y directamente te suscribís. Estén atentos, porque voy a hablar con mi amigo de Camisetas Nani y vamos a hacer un sorteo de una remera de Racing, insisto. No me pidan que sea la nueva, porque está muy difícil y porque la verdad, casi que en un precio insólito. No, cara, la camiseta nueva, ojo, carísimo. Digo, así como nosotros bancamos muchas cosas de Racing, no sé si por un momento parece número, la camiseta, qué duro. Hoy comprarse contame una cuánto camiseta, está, porque yo miré de reojo. Mirá, sé que está cerca de 7.000 pesos, ya te voy a decir el precio exacto, pero y está cerca de 6.800, me parece. Mientras vos lo buscás, Ronco, más me gusta, estamos en 182, tenemos que cerrar el programa en 200 me gusta. Si no apretaste la manito... que en este momento está en azul, porque yo sí la apreté, o tenés que apretarla así, porque a veces se dice apretar, tenés que apretar el like, la manito, para que se ponga en azul o en negrito oscuro. ¿Cuánto? 6.500 pesos la camiseta. Qué cara, no da tregua, sí, 6.500 pesos, una locura. Sí. A ver, yo también creo que hay algunos descuentos para los socios y demás, pero... hoy es un número muy alto. Voy también a ser sincero que respecto a otras camisetas es un valor inferior. Pero igual, hoy gastarse esa plata en una camiseta de fútbol es algo a pensar mucho. Sabiendo además del contexto que estamos viviendo en la Argentina con una pandemia que nos sigue atravesando. Gracias Juan Martín Tagliavini que nos dice los escucho siempre, pero yo quiero más me gusta. Estamos en 189 y vamos a cerrar el programa una vez que lleguemos a los 200 me gusta. Faltan 12, quiero saber y quiero premiar y llenar de aplausos al que sea el me gusta 200, faltan 11, el me gusta 200, que me diga, fui yo el que apreté el me gusta 200, va a llevarse toda la ovación de la tribuna virtual que está en este momento, esperando que lleguemos a los 200 y me encanta porque se mantienen los espectadores del otro lado, 190, quedan 10, vamos a, no, Alejandro Nicolás Sosa, por supuesto que vamos a llegar. No seas pesimista, 191, sigue la gente dándole like, el hincha verdadero de Racing que quiera este programa, que lo alaba, dice Juan Carlos Ruiz, por favor manden un saludo, los escucho siempre, vamos a la academia. Juan Carlos Ruiz, yo te mando el saludo, pero vos mandame el like. 192, faltan 8, ahí está Carlos Válice que siempre nos ve, diciendo que hablen de Racing, se pavonearon mucho con las Pascuas, entendenos, por supuesto que tratamos de tocar un tema y el otro. 193 me gusta, Hernán Sánchez, saludos de Córdoba Capital. Smoke on the Water, dice Carlos Rodríguez, porque estamos vendiendo un poquito de humo, porque hay que llegar a los 200. 195, quiero saber quién va a ser. Mirá, es más, voy a responder algunas preguntas, me voy a copiar de la sección que se viene denando en un rato. No. Jorge Domínguez... Jorge Domínguez dice, escuché sobre Milito y el Tita, lo cierto es que Milito dijo que está a disposición para colaborar económicamente en las obras ambiciosas que se vienen en el Tita, así que muy bien por Diego Alberto Milito, que lejos de Racing sigue siempre estando del lado celeste y blanco. 198 me gusta, Rodrigo Ibarra dice son unos cracks, a ver quién es el 200, 198 me gusta, 197 se bajó uno, una locura. Una locura que nos lleve en la contra. Se enojó. Se enojaron por lo que dijimos. O sea, 200. Se arrepintió. 201, muy bien. A ver, ¿quién fue? ¿Quién fue? Quiero saber quién ha sido el me gusta 200. No quiero ningún mentiroso, mire que vamos a fiscalizar aquí con Ronco Iuele. Estamos en 205, por supuesto que han apretado todos. Quédense muy tranquilos del otro lado. Pero me queda la duda de quién ha sido el me gusta 200. Oji de Wilde es un fenómeno. Oji de Wilde es un fenómeno. Es una locura, no. Yo creo que ningún hijo de un hincha de Racing se puede hacer Independiente porque sabe lo que es bueno. Enormes gracias a todos. Nos dedicamos estos 5 minutos para darle el gusto a Ronco Iuele. Ahí tiene 207 me gusta. Me gusta que la gente responda porque eso también a uno... como los jugadores necesitan confianza, bueno, nosotros también, y volvemos a prometer que vamos a hacer lo posible para lo antes posible poder sortear una camiseta para todos los que nos siguen acá en el programa. Está el compromiso asumido de que va a haber un sorteo de camiseta de Racing, seguramente de los amigos de Camisetas Nani, que siempre nos dan una mano. Vamos a hacer todo lo posible para que antes de que termine este primer semestre haya un sorteo para los suscriptores de Racing de Alma. Marcelo Monzón dice yo, Garrocha, claro, por ahí apretaste bien el me gusta, pero no me dijiste bien mi apellido, igual te banco, Marcelo. Es Gorrochategui, es muy difícil, Gorrochategui, y la abreviatura, lógicamente, es Gorrocha. Para los que quieran seguir a Ronco Iuele, ya que vendo todo el paquete de humo, lo hacemos completo. Lo siguen a Ronco Iuele en Twitter o en Instagram, donde ustedes quieran, @ausiuele, ahí lo siguen a Ronco con toda la información de Racing, y los que quieran seguir a este humilde servidor, al Vasco, me siguen en @JuanGorrocha, tanto en Instagram como en Twitter. Prometo dar tanta información como aquí al aire, en mis redes sociales también, para que sigamos vinculados de la mejor manera. Ronco, ahora sí, hasta acá llegamos, no tenemos más para dar. El domingo nos vamos completos. Nos vamos llenos. Exactamente, y el domingo esperemos volver llenos de fútbol y, ¿por qué no?, con goles, ¿no? El domingo a la medianoche, usted, Ronco, movete, Racing, movete, porque tenés que llegar a casa para hacer un programón de domingo a la medianoche. Chau, que pasen un hermoso fin de semana, con mucha salud para ustedes y toda su familia. Chau, nos vemos. Soy el Vasco y te quiero invitar a que te suscribas al canal de YouTube de Racing de Alma TV. Si todavía no lo hiciste, tenés que venir acá. No, acá... Apretá la campanita, suscríbete y empezá a disfrutar de toda la información racinguista y todas las secciones de nuestro canal, como solo Racing de Alma TV te lo puedo ofrecer. Dale.